boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados a la boda. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para la justificación de los judíos. Jesús les dijo a los que servían: llenen las tinajas de agua. Las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron. En cuanto al encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al esposo y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando todos los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó